Bueno, estamos yendo a paso aquí con el equipo, con la banda, con Facu y Julián, el estuvo de estrella. ¿Qué hora es, muchacho? Son las 6:03. ¿Vos terminaste de laburar a qué hora? Terminé de laburar a las 12. Dormí. Bueno, allá está Passage Peak, nuestro destino. Vamos a llegar a ver el amanecer, el sunrise. Después de casi 40 minutos, a un paso bastante rápido porque salimos tarde, estamos llegando al punto más alto de la isla. Todavía quedan 500 metros. Ya podemos ver de a poco el sunrise, el sol que está saliendo. Exactamente sale a las 6:39, son las 6:24, así que nos queda un tiempo para poder tomar unos mates y tomar aire puro, aire fresco. Bueno, después de 45 minutos caminando un paso muy rápido porque nos levantamos tarde, porque estaba lloviendo, entonces se dudó en venir o no. Nos preparamos un mate y nos vinimos al punto más alto de la isla, Passage Peak, 239 metros de altura. Podemos ver el sunrise. De vuelta. Una pregunta, ¿vos ahora tendrías que estar laburando? Ah, yo estoy con chiclín porque estoy mal de la rodilla. Estamos acá con Facundo y Valeria. Por ir a South East Head. Bueno, hoy tocó otro trekking. Vamos a ir a saltar a la piedra más grande de Hamilton Island, a South East Head. Estamos arrancando, nos queda una hora y media mínimo de caminata, así que bueno, nos vemos arriba. Cómo quedaron los árboles inclinados hacia el lado sur después del paso de Debbie. Recuerden que el ciclón Debbie tuvo vientos de más de 200 km por hora. Se registró la mayor velocidad del viento. Tuvo una mañana a las 10 de la mañana de 264 km por hora. Por eso quedó así. Todos los árboles nos dejó matas en pie. Y eso, estamos a 4 meses del ciclón. 17 de marzo fue, ¿no? Sí, y se recuperó bastante. Pero, como ustedes pueden ver, miles y miles de árboles destruidos, árboles que tenían años. Años.
a Whitsunday Airport. Vamos a saltar en paracaídas con todo el equipo. Eso. Un saludo. He's jumping with me on the fair. You're jumping with me first, right? Yeah, okay. Yeah, okay. Primero. Vamos. You ready to go? Yeah, I'm ready. Okay. Just remember, head back, smile, have fun, okay? Okay, perfect. Let's do it, okay? Yeah, bro. Nervioso, pero bien. Ever. Pretty crazy jumping out, like, oh my god. Yeah.
You've done well, buddy. Thanks for the jump. You've done a good job. Stay here with me first, though, just until they all land, okay? Okay. Vamos a aprovechar que la marea está baja, muy baja, así que vamos a hacer una caminata por la arena donde antes estaba el mar y vamos a llegar a unas piedras que están debajo de Passas Peak, allá donde está el punto más alto de la isla. Así que acortamos camino, agarramos el atajo, o si no tenemos que agarrar el camino y hacer el trekking para llegar, pero bueno, por acá nos ahorramos bastante tiempo. Estamos caminando sobre el mar, como Jesús. Las Whitsundays Islands son una colección de 74 islas continentales ubicadas en el noreste de Australia, estado de Queensland. Se trata de los picos de una cadena montañosa que fue separada del continente hace unos 10.000 años atrás aproximadamente debido al aumento en el nivel de las aguas. Las Whitsundays Islands son conocidas internacionalmente ya que se encuentran localizadas sobre la Gran Barrera de Coral y además cuentan con la mejor y más visitada playa de Australia, la Whitehaven Beach, poseedora de una de las arenas más blancas del mundo. El tipo de turismo que se lleva a cabo en las Whitsundays es muy variado. Se pueden realizar desde tours aéreos en helicópteros e hidroaviones, así como también la posibilidad de navegar durante 2, 3 o 4 noches en barcos a vela recorriendo las distintas playas e islas, con la oportunidad de realizar snorkeling y buceos localizados en varios puntos de la Gran Barrera. Hoy nos tocó el Whitsunday Peak Walk, nos vamos al pico de la isla Whitsunday, donde está la playa Whitehaven. Somos un grupo chico, somos todo el staff, por $30 tenemos la oportunidad de ir nuevamente a Whitsunday. Tenemos una hora aproximadamente hasta el tope. Así que bueno, vamos a aprovechar este hermoso día que nos tocó nuevamente. Vamos a hacer un poco de playa y disfrutar este día. Todos los días de la semana hay una actividad específica destinada solamente para los empleados de la isla. Se puede practicar tenis, fútbol, yoga, entre otros. También se organizan eventos mensuales como torneos de fútbol y fiestas, además de la posibilidad de realizar los diferentes tours con importantes descuentos. Yeah.
descansa, viene el resto del equipo atrás. Después de 53 minutos caminando, llegamos al tope de la Whitsunday Island. Son 437 metros sobre el nivel del mar, así que llegamos y tenemos esta hermosa vista de las Whitsundays. Al ser el centro comercial de las Whitsundays y debido a la gran afluencia de turistas, los precios en Hamilton Island son muchísimos más elevados que en el continente. Bueno, ahora nos vinimos al piso 11 a mostrar un poco lo que es el trabajo de las housekeepers. Vamos a ver, está Ai from Korea. How are you, Ari? How are you? Good? Good, I'm good. Ahí está el trolley, el carrito con todas las toallas y todas las cosas que hay que cambiar. Te vamos a mostrar un poco el trabajo de las housekeepers. Bueno, ahí le encontramos a la Vicky. Cerrando la ducha. Cerrando la ducha. Limpiando el baño. El baño, la bañera. Y acá encontramos las camas. Ahí la podemos ver ahí haciendo las camas, cambiando las sábanas. Las camas. Camas. Y esta es la vista que tienen desde el balcón. Donde se pueden apreciar las Whitsundays. Estamos con luna llena, por lo tanto hay marea baja. Es muy usual ver veleros a cualquier hora del día. Muchos tours que se hacen. Ahí podemos ver la pileta del hotel. Una de las 50 camas que hacemos por día. 50 camas por día. Acá. Muy importante el trabajo este. Los detalles. Do you like your job, Ain? I don't like. Why are you here working if you don't like it? To see you. Perfecto. Mira acá. Perfecto. What we are? Professional housekeeper. Oh, yeah. Professional. Tricky housekeeper. The best housekeepers on review. Say hello for the people in Argentina. Hola. Hola. What do you know in Spanish? Tell me. Loca, bonita. Gracias. Adoro.
So you are loca. You are loca. Am I? Yeah, you are. Okay, thank you. What are you doing, Zay? So fancy. I'm going to clean the second floor. What is your job? What are you doing in your job? This job is floor scrubber. And what do you mean that? Floor scrubber kind of mean I use this scrubber to clean floor from 19. 19 floor you do every day? Yeah, really. Really? But you do really or sometimes? All the floors? Recently. It depends our shift will change. Really? Yeah. Okay, sweet. Pretty easy. Acá lo vemos a Omar. Yo de España. A pasear el carrito. ¿Qué haces tú? Pues no mucho, intento hacer poco. Pero debería limpiar todos los pisos. Cosa que gracias a Mauri no hacemos. Claro, yo no tengo nada que ver. Nos ha enseñado el team leader, ¿sabes? Nos lo enseñamos. Bueno, acá estamos todos en el. En el ascensor. Ahí está Vale, de Córdoba. Luis, un saludo para la gente de Chile. Métela ahí. Que sigue muy atentamente el programa. Me imagino. Jay, I think we are too many people inside. Este es el ascensor, el lift. Aquí todos latinos, aquí. Todos latinos, acá nadie labura. Sígame, bro. Jay. It's boring? No. Laburando. Currando. Bueno, acá vemos el trabajo. ¿Cómo se llama este trabajo? No sé. Bueno, atardece en Hamilton Island, estamos en el Reef View Hotel, el hotel principal de Hamilton. Son las 5 y media de la tarde y podemos ver el sunset. Bueno chicas, cuéntenme un poco lo que es el turn down, la última tarea del día. Cerramos las cortinas, abrimos las camas y ponemos jazz. ¿Qué es jazz? La música relajante para que puedan dormir. ¿Ah, sí? Tranquilos. Y cambiamos algunas toallas, si lo necesitan. Esto le demanda las últimas 2 horas del día. Se hacen solo en las últimas habitaciones, ¿no? Muy lindo el hotel. Beautiful.